Vamos a empezar. Ah, pero sí se ve mi pantalla. Sí, ve tu pantalla. Okay, let me just open the presentation because I actually. Para preguntarle de Ángelo, que ya finalmente me dio horario. I actually forgot where I put it. God damn it. Okay. Yo voy a ver en silencio para no tener mucho ruido, ¿ok? Sí, está Sí. bien. Bueno, entonces, marketing se trata, la verdad, nada más de eventos en Odoo. Solo el módulo de eventos está, está explicado. Okay. Entonces, a Okay, pero eventos es importante para especial Sí, por para seguir eso hablando. le dije a Janet ayer que a lo mejor quiere verlo. Bueno, primero vamos a ver cómo crear eventos para que sean estén, disponibles online. Vamos a ver cómo organizar eventos de varios tipos, por ejemplo, conferencias, webinarios, clases y todo esto, porque Odoo nos permite como que también darles tags para que los podamos clasificar y organizar. Entonces, eso va a ser la primera parte. Después, venta de los boletos online. Entonces, ¿cómo vamos a administrar el registro? ¿Cómo vamos a podemos elegir que es entrada gratuita o es disponible para comprar en línea? Elegir varios métodos de pago y, por ejemplo, algunas condiciones especiales. Después vamos a ver cómo podemos organizar el calendario y gestión de los ponentes. Entonces, podemos agendar no solo el evento, pero también qué va a pasar durante el evento hora por hora. Por ejemplo, vamos a hablar primero sobre esto, esto, esto. Entonces, como que una agenda. Y luego también cómo podemos, de una manera más fácil, agregar los ponentes, los que quieren dar un speech en el evento. Y lo último es seguimiento, entonces eso se va a tratar de los reportes que podemos ver. Entonces vamos a poder ver de dónde viene la mayoría de los de los asistentes que atendan el evento y eso ayuda mucho a elegir el mejor método de promoción, por ejemplo, LinkedIn, Google Ads, Facebook y todo esto. Entonces, eso les voy a mostrar y ahorita vamos a ver un demo. Entonces vamos a TC Training, que es para esto exactamente. Y bueno, primero vamos al módulo de eventos. Y primeramente tenemos que ver si todo está configurado. Entonces, en configuraciones, vamos a settings. Y aquí vamos a activar este método de registration, no sé.
Tickets, online ticketing y questions, eso significa que podemos hacer preguntas a los que atienden y lo vamos a guardar. Bueno, y ahorita vamos a ver cómo crear un evento. ¿O no? Entonces, para crear un evento, damos un clic aquí. Y aquí ponemos primero el nombre del evento, por ejemplo... la página de web donde queremos está disponible esto. Entonces, aquí, ¿quién está organizando? Entonces, en este caso vamos a poner Terra, Coligo no está, bueno, pero vamos a poner un ambiente de prueba. Entonces, podemos decir ABC. La localización es la oficina, por ejemplo, de ABC, y el responsable puede ser Joel, ¿no? Es importante poner cuándo se empieza, entonces podemos decir que empieza el lunes a las 10 de la mañana, por ejemplo. Y se acaba también lunes, bueno, a las 6 de la tarde, por ejemplo. Es importante siempre elegir esto, qué zona es. Entonces aquí vamos a poner México General. La categoría, entonces aquí es cómo podemos también organizarlo mejor. Podemos elegir que es un evento online, físico, que es un seminario, una exhibición, una conferencia, un show, training, que en este caso sí va a ser training. Y podemos poner un hashtag para Twitter, por ejemplo. Aquí podemos elegir el mínimo número de las personas que tienen que agregarse al registro para que el evento se puede realizar. Entonces, si lo dejamos en cero, pues ya con una persona ya se realiza el evento, pero podemos decir que no, por ejemplo, queremos 10 al mínimo, porque si no hay 10, pues no, para nosotros no tiene sentido. Y también el máximo que podemos tener, entonces... si podemos que está limitado, pues aquí podemos poner un número, por ejemplo, 100 o 20 o lo que sea. En este caso también lo vamos a decir a dejar así. Y otra cosa que es importante es ticket, el boleto. Entonces aquí es donde podemos el ticket. Y aquí vamos a tener nombre o do training. El producto, por ejemplo, event registration. Aquí ya está hecho y podemos ponerle un precio de 100 pesos, por ejemplo. O podemos decir que este es un evento gratuito y ponemos el precio cero. Aquí también podemos poner el máximo de los asientos disponibles. Entonces, para este precio. Entonces, por ejemplo, el máximo de las personas que entran gratuito es, por ejemplo, 10, y después podemos agregar más personas como otro tipo de boleto que entran con un precio y poner aquí, por ejemplo, un límite otro. Entonces, por ejemplo, para los VIPs, ¿no? O lo que sea. Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir 20. Pero ahorita lo vamos a dejar así. Y bueno, ahorita lo guardamos
Y vamos al tab questions, preguntas. Y aquí podemos añadir preguntas para cuando se registran las personas que van a ver esta pregunta. Entonces, por ejemplo, podemos preguntarle si quieren, decimos que vamos a hacer una comida y podemos elegir para preguntar a cada persona, si así lo activamos, que preguntamos cada persona si quiere, eso es una pregunta, ¿qué tipo de comida prefiere? Y por ejemplo, una respuesta puede ser vegetariano y otra puede ser con carne. Entonces, por ejemplo, si alguien es un vegetariano. Y esto lo vamos a guardar. Y aquí esto lo vamos a guardar también. Y bueno, ahorita para que este evento está disponible, tenemos que publicarlo en la página. Entonces tenemos que ir aquí. Y aquí tenemos cómo lo vean. Entonces ahorita les voy a mostrar, eso es lo que ve el que está atendiendo el evento. Entonces, por ejemplo, podemos decir que yo quiero comprar 3 boletos para mí y para mis 2 amigas. Y me quiero registrar para este que está gratuito. Entonces aquí ponemos los nombres, el correo electrónico, número de teléfono, y aquí tenemos qué tipo de comida prefiere, y podemos para cada persona elegimos una opción. Pero bueno, ahorita me dijeron mis amigas que no van a venir, yo voy sola, entonces ahorita voy a nada más comprar para mí. Y pues yo quiero vegetariano, de hecho, y aquí ya me voy a agregar a este evento. Y eso es lo que se ve, entonces los detalles del evento, qué es, cuándo, dónde, eso es calle 1, 2, 3. De hecho, desde aquí puedo agregarlo a mi calendario de Outlook, de mi calendario en Google. Y aquí tengo este número de referencia o lo que sea. Entonces, bueno, también podemos desde aquí editarlo, no, customizarlo. Entonces podemos ir a la página de los eventos y aquí podemos añadir unos filtros. Oh, no. Bueno, ella lo hizo en su video, tenía un menú, pero bueno, no sé por qué yo no lo tengo. Ah, no, aquí está. Podemos añadir un filtro, por ejemplo, por categoría y por país. Entonces, si podemos por categoría, nos va a mostrar, por ejemplo, todas las categorías que tenemos. Entonces, si tendríamos más eventos, por ejemplo, de otro tipo, así se va a mostrar. Entonces, no solo podemos ver cuándo,
pero también qué tipo es. Y también podemos ver qué tipo es aquí. Entonces, si es training, si es una conferencia, si es un show y todo esto. Bueno, ahorita vamos a regresar al módulo de eventos. Y aquí tenemos nuestro evento. Y podemos ver los que van a atender. Y aquí podemos ver este, todas las personas. Por ejemplo, si eso no está, o sea, nada más hay una persona que está agregada, entonces nada más podemos ver aquí, pero por ejemplo, si tendríamos más personas, también podemos agruparlo como por añadir otros filtros. Entonces aquí, por ejemplo, cuando se registraron, el estatus, el tipo de boleto. Bueno, aquí, por ejemplo, si borramos el otro filtro, podemos ver un otro para otro evento, que es Camp to Camp, por ejemplo, que es este Conference for Architects, y está confirmado también. Y por ejemplo, aquí podemos también agrupar que, por ejemplo, queremos ver nada más este por este por evento, y aquí nos muestra, o un filtro, por ejemplo, nada más confirmados, y pues nos va a mostrar que este está confirmado porque el otro ya está, el este está en, no está confirmado. Y ahorita vamos a ir otra vez al evento y ahorita vamos a ver el correo electrónico. Aquí podemos añadir varios templates para enviar correo electrónico antes del evento. Por ejemplo, cuando la persona se registra, recibe un correo electrónico, después un día antes del evento y 10 días antes del evento. Entonces, podemos añadir aquí otro tipo de recordatorio si queremos, por ejemplo, cualquiera de que está aquí, o crear un nuevo, poner cuánto queremos que se envíe, cuándo queremos que se envíe, y elegir si es una hora, semana, todo esto, si es antes de evento o después de evento o después de cada registro. Entonces aquí podemos añadir un recordatorio más. Pero ahorita vamos a nada más editar este que está un recordatorio. Y aquí, como tenemos un código, el evento, el correo electrónico que abrimos, por ejemplo, si eso es un recordatorio que nos van a decir que el evento está en 10 días, pero nosotros abrimos este correo electrónico 7 días antes del evento, el correo electrónico nos va a decir que el evento está en 7 días, no en 10 días, porque está calculando con el código como los días que faltan. Entonces esto está bueno porque no tenemos ya este calcular y pensar. Y bueno, y aquí también podemos ver este también podemos ver este análisis de los eventos. Aquí tenemos varios varios measures. Por ejemplo, podemos ver este en este view o en este view sobre cada evento, en cuántas sillas están reservadas. Entonces ahorita nada más tenemos uno, podemos elegir varios otros también
cosas que queremos ver, entonces las sillas que están disponibles, el máximo número de los participantes, count. Entonces, por ejemplo, en total tenemos tres, porque tenemos dos más, pero no están confirmados. Bueno, entonces eso es la primera parte, cómo crear el evento y publicarlo en la página. Ahorita vamos a ver cómo podemos agendar lo que va a pasar en nuestro evento. Entonces, ahorita vamos a otra vez al módulo de eventos, a configuración, a settings. Y tenemos que activar esto, Schedule and Tracks, y guardar. Y bueno, ahorita sí vamos a editar este mismo evento. Como habíamos elegido nuevas opciones, aquí deberíamos tener más opciones, pero bueno. No sé qué pasó, voy a ver otra vez. Sí, está. Si creamos un nuevo, tampoco. Bueno, entonces, en su video de Odoo, aquí hay dos opciones más. Y aquí no hay estas opciones. Entonces, no sé, a ver, vamos a verlo. No recuerdo exactamente qué estás buscando. ¿Cuál es? Ahorita te voy a mostrar. Dame un segundo porque es en el principio de su... Hi and welcome back. Previously, we looked at how to create events, many of which follow a strict... Bueno, ella lo hizo así. Ella va a eventos, a configuración, elige esto. Ay. And publish a schedule with tracks. Right, if you haven't done this, go ahead and do that now and make sure you click on save before moving forward. Now let's go ahead and jump to our event, make furniture showcase. I'm going to edit. What I'll do is select this option, website menu. This will okay. Eso me faltaba. And once I select this, I'll have a couple of elegir options. Este. Bueno. Ya lo tengo. Entonces, vamos aquí y elegimos este website menu y aquí tenemos dos opciones más. Ahorita vamos a elegir también tracks on website y lo vamos a guardar. Ah, es que no está. Bueno, vamos a hacerlo en el otro evento porque está todo configurado. Entonces lo vamos a guardar. Y ahorita vamos a ir a la página. Y podemos ver que tenemos nueva cosa en nuestro menú que se llama Agenda. Y pues obviamente ahorita si vamos a la agenda de este evento, no tenemos nada porque no simplemente no le añadimos nada aquí.
Entonces vamos otra vez al evento. Y elegimos este evento y aquí vamos a elegir track. Y aquí podemos crear un nuevo track. Entonces, por ejemplo, podemos decir que primero vamos a dar este una conferencia sobre qué es Terra Lab. Y aquí el responsable, pues en este caso vamos a decir que es Mark. El speaker, por ejemplo, puede ser la misma persona que es responsable o puede ser una empresa, decimos que es este. Día, pues entonces como nuestro evento es día 26, entonces decimos que se va a empezar, de hecho, con este evento. Ese evento se va a empezar con esta conferencia sobre Terra Lab y que va a durar una hora y media o lo que queremos. Y bueno, aquí podemos también elegir en qué room, qué sala vamos a tener el evento. Si no elegimos la sala, pues el evento como que va a ser disponible en todas las salas en la página, así se va a ver. Entonces podemos elegir que va a ser en sala que se llama así, o obviamente podemos elegir otra. Y un tag, por ejemplo, que es technical o business o lo que sea. Entonces ahorita tenemos que guardarlo. Y podemos añadir uno más. Por ejemplo, que vamos a hablar sobre mayorista. El responsable va a ser Michel Admin. De hecho, el speaker va a ser también esta empresa o otra, lo que sea. Después, ¿cuándo va a ser? Entonces, el día 26 a las 11:30, por ejemplo. También va a durar una hora y media y también va a ser el mismo, en la misma sala y eso va a ser, por ejemplo, de negocio. Y lo guardamos. Creo que tiene que ser también publicado. Sí. Bueno, y el otro también tenemos que publicar. A ver si está en la página. Sí, está en la página, aunque no está. Ahorita no está publicado, pero ya está disponible en la página. Entonces, así se va a ver all the training y qué va a pasar hora por hora. Y en qué sala. Y por ejemplo, si ahorita vamos a añadir uno que no tiene sala, vamos a ver cómo se vea. O decimos que va a ser al mismo tiempo. Pero a las 10:30 en otra sala, por ejemplo, en la USL. Y también va a ser un negocio. Y uno más. Entonces, por ejemplo, no sé. Por ejemplo, de hecho, sobre eventos. Y eso va a ser a las 12. Y no especificamos la sala. Y ahorita en la en agenda se va a ver así.
Esto está nada más en este, estos dos nada más en teatro, esto nada más en Lausel, y esto como que no tiene, no tiene sala, pero no puede estar aquí porque es al mismo tiempo. Entonces como que está fuera del teatro, pero está como en, tampoco en Lausel. O sea, si tendríamos algo aquí, o si le cambiamos mejor la hora, a ver este... Si se va a ver diferente. Sí, entonces ahorita podemos ver que, por ejemplo, eventos como que se ve como que está en todas las salas, entonces a lo mejor va a ser en una pantalla o va a ser en los dos, entonces como que no está determinado en qué sala va a estar y está como aquí, así, entre las salas. Otra cosa que podemos añadir, podemos ir a los tracks y elegir aquí, por ejemplo, color para esta conferencia. Entonces podemos decir que Terra Lab es muy importante, entonces va a ser en rojo. Cafetería es este, también muy importante, entonces va a ser en, también en rojo. Y por ejemplo, estos dos en verde por cualquier cosa que queremos. Y si vamos a la página, también nos va a mostrar bueno, nos debería mostrar los colores, pero no sé por qué no lo hace. Así están los colores que elegimos. Bueno, después vamos a ir al evento otra vez y vamos a activar esta tercera opción. Y vamos ahorita a la página y aquí podemos ver Talk Proposals. Entonces, si alguien quiere dar un speech, puede poner aquí este, su nombre. Decimos que, por ejemplo, Paula quiere muchísimo dar un speech porque ya piensa que tiene mucho para... O sea, mucho valor para este evento. Entonces ponemos sus cosas y ella quiere, por ejemplo, dar sobre CRM porque lo conoce. Aquí podemos este, añadir su biografía, introducción, entonces lo que queremos y aquí lo guardamos. Entonces, ahorita cuando vamos a los eventos, tenemos ya cuatro tracks aquí y aquí podemos, desde ya aquí podemos este, editar esto y podemos decir sí, sí, este, nos gusta este speaker, queremos que siga esta conferencia, entonces podemos editarlo, poner todos los detalles, por ejemplo, el día, la hora, entonces podemos decir que va a ser a las 4. En qué este, sala y todo esto. Y desde aquí ya podemos este, guardarlo y ya se va a reflejar también en la página, en la agenda. Entonces aquí ya tenemos que Paula Vargas va a dar un este, CRM. Y obviamente como Paula no estaba en nuestros contactos, en el base de datos,
ya el sistema la agregó un nuevo registro de este contacto. Bueno, y la última cosa es cómo podemos ver de dónde vienen nuestros leads para nuestros asistentes. Entonces, si vamos a los eventos y vamos a los attendees, ahorita nada más tenemos uno en esta base de datos, pero normalmente lo hacemos así que vamos aquí, elegimos todos o ponemos un filtro dependiendo de cómo lo queremos ver y lo exportamos. Cuando lo exportamos, tenemos que elegir varios campos que no están aquí. Entonces, va a ser, yo lo tengo aquí agregado que tenemos, este va a ser correo electrónico. Eso todo, la verdad, no. Entonces, aquí tenemos que elegir varios filtros, que eso tarda un poquito, para exportar el Excel, para ver todos los que van a atender. Yo ya lo hice con otra empresa que tiene un poquito más, asistentes. Entonces, así se va a ver. Entonces, tenemos aquí el ID, correo electrónico. Aquí hay que añadir este campo porque este campo no existía. Entonces, hay que añadir counts y hay que dar uno, que es valor de uno para cada uno registro, porque eso no existía. Aquí tenemos origen del pedido de venta. Yo lo puse así porque la verdad no tenía esta dónde. Y podemos ver todas las cosas. Y bueno, para ver el reporte que queremos, le damos, eso es en polaco, perdón, vamos a hacer una table, no sé cómo se dice eso, y aquí tenemos que elegir origen del pedido y counts. Counts debe de estar donde hay valores y origen del pedido aquí. Entonces aquí tenemos, podemos ver un table con origen del pedido y entonces podemos ver que cinco asistentes son de nuestro blog, de Facebook tenemos 12 y de Instagram, por ejemplo, 29. Entonces, pues en total son 46. Entonces, con eso podemos también elegir si nuestro marketing actions están donde enfocarnos en nuestro marketing action. Entonces, como que podemos ver que del blog es nada más 5 personas, entonces a lo mejor no vale la pena estar allá escribiendo y más enfocarse en Instagram porque es mucho más personas. Entonces, eso es todo de que estaba en el video y ahorita podemos ver las preguntas que están. No sé si alguien tiene una pregunta para mí. Yo tengo dos preguntas, Joana. Ah, ok. Sí. Cuando tú publicas el evento al sitio web, tú tienes que tener esta integración con el módulo de Udoo, ¿verdad? Porque sí. Yo, cuando le doy publicar, que ya es la parte en donde ya me sale la personalización de la invitación, por decirlo de alguna manera, yo ya no lo puedo publicar en mi sitio. Como no tengo mi sitio integrado con el módulo de Udoo, de website, tengo que hacerlo de forma manual. De otro sitio de Cámara Nórdica, que no está así integrado. Es. No. Pues sí, no, como no está integrado, no se puede. Ok. Sí. Esa es una. Y la otra, de cuando tú estabas poniendo en la parte de opciones donde tú ponías
como las etapas en donde tú ya desarrollabas las tareas previas al evento, por ejemplo, hacer el registro con 5 días de anticipación o hacer un recordatorio con 10 días, y ahí tú haces los templates, los correos en donde tú que tú vas a utilizar previos a tu evento. En uh-huh. esa parte, es posible que tú elijas a quién van dirigidos esos templates, porque al no tener esa integración, en mi caso, con el website de Udu, entonces uh-huh. esa parte a mí no me es útil porque no sé cómo integrarla para que ese recordatorio le llegue a la gente que le envíe la invitación, por llamarlo de alguna manera. Bueno, aquí podemos elegir qué tipo es. A ver, ahorita vamos a verlo. Bueno, aquí tienes, por ejemplo, default recipients. Eso ya es, o sea, sí se puede configurar, pero es con código. Ah, ok. O puedes elegir aquí partners y aquí poner ID de los recipients, pero tenemos que ver cómo ponerlo para que los llegue. Entonces, eso yo tendría que... Sí, tendrías que escribir línea de código ahí, porque en esa parte, aun cuando yo ponga mis reminders, cuando yo pongo, por ejemplo, voy a hacer el registro de tal suerte, pues como yo no tengo esa integración todavía, uh-huh. y por lo que platico, creo que hay otras propuestas, no puedo de alguna manera jalarlo desde mi sitio web, que alguien, por ejemplo, haga todo ese llenado que tú hiciste del registro. Entonces, no, esa parte a mí me queda me queda inservible hasta que no tenga yo como una lista de correo y programar ese mass mailing en esa fecha. ¿Porque tú las registras a las personas o ellos no se pueden registrar solas? No, porque como no, ahorita no tengo esa integración con el sitio web, no tienen esa forma de registrarse. Por eso es bueno, lo que podrías hacer es que tú podrías desde la página ir y registrarlos. Eso se puede hacer. O con mass mail o con email marketing. Mejor. Sí, es lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y aquí lo que se hace es pues poner ahí los informes con Aribel. Y ella les llama y ella hace el registro, digamos, pero no lo hace directamente en Udu porque pues no se tiene esa integración. Ella hace su lista y ella maneja su lista de confirmaciones, por llamarlo de alguna manera, pero no se puede manejar Uh-huh. Sí, es aquí. Yo creo que tenemos que hablar sobre cómo lo podemos manejar, porque yo creo que de hecho sí es importante que tienen esta, yo personalmente no sé cómo si piensa que tienen está configurado para que se puede usar la página de web que está vinculado con Odoo. Y nosotros lo quisimos hacer con un hipervínculo. Entonces, a lo mejor con mass mailing podrías elegir un hipervínculo a página de Odoo para que las personas que vienen hagan su registro allá. Y cuando lo hagan con esto ya, porque sí, o sea, la página sí existe, solo que mira, cuando vas a Cámara Nórdica Odoo.com, pues si envías este hipervínculo a las personas y ellos van a, por ejemplo, a este evento y se pueden registrar.
Solo que no es esta página no está en la página de Cámara Nórdica Normal. Mira, la diferencia es que la cámara tiene ahorita su página como WordPress. Y entonces tenemos que hacer una integración entre estas dos páginas. Es muy posible. Ahora, a mí me interesa esta parte porque yo ya estaba escuchando que hay como otras propuestas y no me gustaría porque eso pues me deja fuera de esta segunda integración, pues. Sí, tenemos que hacer esta segunda integración. Pero, ok, ¿algo más preguntas sobre el asunto principal del curso? No. Bueno, pero eso sí podemos hablar, ¿no?, en la oficina cuando Muy nos bien. Vemos. Vamos a ver las preguntas. Bueno, yo ya respondí las preguntas, entonces, acabé con esto, entonces ya están. Pero bueno, si quieres, sin este... Sí, vamos a ver juntos. Es que yo ya lo hice, perdón. Sí, pero vamos a ver juntos, porque son muy tramposos en el... Sí. Bueno, entonces, la primera, my event is in 20 days, and I sent an email reminder 10 days before. What will the event template say if I open it exactly on the event? Entonces, la chica en el video dijo, y lo escuché como 100 veces, para estar segura que él nos va a decir en 7 días, pero a lo mejor ellos piensan que como es una semana antes, va a ser 8 días. Entonces, la respuesta aquí es que es la próxima semana, porque ya es la próxima semana de toda manera, si es una semana después. Entonces, se va a ajustar, no va a ser en 10 días, sino va a ser en la próxima semana. Qué mala pregunta. Ay, sí, es terrible. Es terrible porque yo creo que como las personas dicen en 8 días, que es en exactamente una semana, ¿no? Entonces, sí, es que... ¿Qué es exactamente hace una semana? Terrible. Okay. O sea, no tiene nada que ver con Odoo, tiene de ver con, o sea, cómo las personas perciben que es una semana. When should I choose a website on my event form? When I want to restrict the publication to that website. Entonces, si vamos a hacer un evento y aquí elegimos qué página, se va a mostrar nada más en esta página. Si no añadimos aquí nada, se va a mostrar en todas las páginas que tenemos vinculados. I want to offer lunch to my visitors during my week. Some are vegetarians, others are not. Should I use ask each attendee? Yes. Uh-huh. Eso es tan tonto que la verdad no lo puedo creer, que creo que alguien estuvo ya aburrido de hacer las preguntas. A group of visitors comes from the same company based in the UK. Should I ask each attendee the language they speak? Sí. O sea, no, yo no veo sentido, pero bueno, no importa. Pues entonces la respuesta es no, porque pues como vienen de la misma empresa, pues van a hablar todos en el mismo idioma. Pero es, la verdad no entiendo para qué es esta pregunta. Bueno, después agenda. What do I need to... Joana, uh-huh. Perdón, para la pregunta tonta, ¿cómo decías? Estoy pensando, pero tal vez estoy pensando un poquito complicado. Cada persona es un contacto y todos los contactos están vinculados con la misma compañía. Por cada... Uh-huh. Persona, puedes poner el idioma que habla, ¿verdad? Uh-huh. Y si lo haces así y por marketing, haces un evento de marketing y no invitas a la compañía, invitas uno por una a las personas. Odoo tal vez puede detectar automáticamente el idioma de cada persona. No, porque es una pregunta abierta, que Odoo no la entiende la pregunta. Es nada más para ti, para que organizas. Porque no es tienes una lista de preguntas y eliges de una lista, ajá. No es con código, es una pregunta abierta. Es como preguntar, o sea, ¿en qué idioma suenas?
sueños, tienes sí, sueños. Sí, 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 ¿no? Y pues Odoo no lo va a entender. Pero tú como que estás organizando el evento, ya puedes ver las respuestas, organizarlos, y con eso a lo mejor, no sé, contratar un perito, no perito, un tradu, un interpreter. Okay, sea, no okay. Okay, pero entiendes bueno, que estaba pensando, sí. Pero es un poquito más complicado. No, eso sí puedes hacer, pero dentro del contacto, ¿no? Del sí, cada contacto correcto, puedas elegir. Correcto. Y el correo se escribe automáticamente la lengua que quieres. Que sí, ajá. Pero eso es una pregunta muy, demasiado abierta. No, yo no creo que es posible sí, para razón. Que Odoo lo entienda. Okay. What do I need to have talks appearing in my event agenda? Entonces, primero crear the website menu, create a track menu, create tracks. Entonces, all of the above. How can I allow people to suggest their talks for my event? By adding a talks proposal menu to my event. Yeah, otra vez una pregunta tonta, pero tiene unas esas bromas, sí. Ajá, o sea, la verdad es como que, bueno. Okay. And the last one, what data do you need in your pivot table to be able to track your attendee source? Eso se refiere a esto en Excel. Entonces necesitas source medium, también necesitas count, pero no está aquí. Es nada más source medium, que yo digo que deberían poner los dos, pero bueno. Where do you need to put the count column so the number of people from each source will be automatically counted under values? Entonces es aquí, under, aquí tiene que estar este counts. Y ya, todo, ya lo hice bien y ya tenemos este 100% de esto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ok, ya terminamos. Ok, bueno, gracias. Bye. Bye. Un minuto, sí. Joana y yo.